humana, son extraterrestres, son animales o las botellas de agua que estáis viendo en mi vídeo. Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre SCP Operation Descent, SCP-067 o el juego del monstruo pervertido de los túneles, que me da cosa, como vosotros queráis llamarlo. El día de hoy, y bajo tanta presión popular, he decidido traeros este fucking juego, porque me habéis hecho un montón de spam con que queréis la siguiente parte. Y de hecho se ha vuelto el vídeo más visto de mi canal secundario, o sea, 22.000 visitas. ¡Pero qué os pasa, como os quiero! Así que sin alargarme más y sin decir más cosas, vamos allá. Bien, gentecilla, pues vamos a investigar, ¿vale? Ya os acordáis que nos habíamos pasado gran parte del juego. Pues vamos allá, ¿vale? Pues vamos a volver a hacer esta travesía de nuevo, ¿vale? Junto a nuestro gran juego SCP, ya que no ha podido guardar partida. Pero bueno, esta vez iremos directamente a recoger los objetos que necesitábamos y a continuar por donde nos habíamos quedado, ¿vale? Habíamos quedado en la superpuerta con el mensaje en el suelo. Y la verdad es que quiero saber qué es lo que hay ahí detrás. Así que vamos, 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 vamos. Ok, ahora debería salir el monstruo feo, ese blanco, que es como un fantasma. Oh, hola. Oh, hola, ¿puedo pasar? No, no me vas a hacer daño, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Coño de tu madre! ¡Dios! ¡Joder, joder, joder! No me acordaba que salía tan a lo bruto, tío. No me acordaba. Corre, 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 pequeño Nico. Corre, pequeño Nico. Sí, sí que viene. Sí que viene, joder. ¿Cuántos tramos me tenía que alejar? ¿Cuántos tramos me tenía que alejar? Coño, que sigue subiendo. Vale, vale, vale. Se ha quedado aquí, se ha quedado aquí, se ha quedado aquí. Hemos llegado a la parte del túnel, ¿vale? Ahora nos vamos a encontrar con nuestro amigo, el tímido. ¿Qué cojones acaba de pasar? ¿Nos acabamos de tepear a otra habitación aprovechando un bug? ¡Hostia puta, chaval! ¡Hostia puta! ¡Me cago en el bug! ¡Me cago en el bug y en todos sus muertos, tío! ¡Oh, no, 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 no! ¿Habéis visto eso? O sea, me he acercado aquí, ha hecho un bug extraño y hemos quedado en la habitación de abajo. Vale, este amigo se ha vuelto a bugear aquí, así que podemos seguir avanzando. ¡Coño! Vale, voy a hablar con el desarrollador de juego para que también se fije en esto. Y así el amigo no se buguea, ¿vale? Míralo, está... No, no entiende nada, está como... ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Le duele la cabeza. Adiós. Vale, aquí estaba la clase. No. Vale, no sé, pero ya tenemos un objeto. Vale, uno de los objetos que necesitábamos. Aquí es donde... ¡No! 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 ¿No me ha visto? ¡Jódeme que no me ha visto! ¡Sí va! ¡Bien! ¡Mete! ¡Lejos! ¡A la izquierda! ¡Mete a la izquierda! ¡Mete a la izquierda! ¡No! ¡Me toma el pelo! Eso es la derecha, amigo. Vale, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Corre, Nico! ¡Corre, Nico! ¡Corre, Nico! No hay nada. ¡Coño! ¡Está cerca! ¡Lo tenemos encima! ¡Fuck! 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 ¡Lo tenemos encima! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Nos va a matar! ¡Nos va a matar! ¡Nos va a matar! ¡Va a matarme! ¡Va a matarme! ¡No tengo la puta partida guardada, tío! ¡Corre! Aquí hemos llegado. Hemos llegado a la sala esta de operaciones rara. Vale, esto es lo otro que necesitamos. Pero ahora el bicho feo ha venido hasta aquí, ¿verdad? ¡Mierda! 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 ¡Me va a comer! ¡Me va a puto comer! ¡Me va a puto comer! ¡Me va a puto comer! ¡Ah! ¡Porfa! ¡No vengas! ¡No vengas! ¡Oh! ¡Se marcha! ¿Se ha quedado bugueado? ¿En serio? ¿Cómo coño voy a pasar si se ha bugueado en la esquina por donde tengo que pasar? No, no, me estás tomando el pelo. No, se va, se va, se va. Se ha enfadado y se ha ido. ¡Perfecto! Qué feo que es por la espalda, tío. Y bueno, por delante también es horrible. En todos los aspectos es horrible. Oh, me había dejado la puta linterna encendida, en serio. Vale, la otra nota creo que es esta. Aquí, aquí. Pilas, pilas. Vámonos, vámonos, que aquí había algo invisible que te mataba. Corre, Nico. Vale, ya está, ya tenemos todo lo necesario para continuar por donde nos habíamos quedado. Vamos allá, puta lentilla, ponte en tu sitio. Oh, sí, vale, hemos llegado a la puerta. Voy a dejar esto aquí, os lo voy a traducir luego fuera de cámaras para no tener que traducirlo aquí en el momento, porque si no tardaré bastante. Vale, aquí tenemos uno de los textos. Aquí tenemos el segundo texto. Vale, pues esos cuadros nos cuentan la historia de tres héroes, ¿vale? Que van cayendo
Y al final solo queda uno, según lo que he entendido, ¿vale? Y que buscan a una criatura o algo así. No sé muy bien. Cuando se lo traduzca a vosotros yo ya lo habré entendido. Así que espero que lo podáis haber escuchado bien, ¿vale? Vale, pues según lo que ponía en las tablillas estas extrañas, vamos a tener que colocar en cada uno de los sitios una de las pinturas, ¿vale? Creo que la primera, según las tablillas, pertenece al cuervo. La segunda, si mal no me equivoco, pertenece a esta bestia. Y la tercera sería la verde. Creo, ¿vale? Creo. Yo supongo. ¡Hostia puta! ¡Hostia, qué cojones! Vale, pues se ha prendido fuego a la puerta. Creo que lo hemos hecho bien. Creo que las cosas se quemen en este juego significa que las cosas van bien, ¿eh? Hemos ha grabado la cámara, ¿vale? Ha grabado este momento como algo importante. ¿Nos podemos acercar sin morir? Hola, puertecita. ¡Coño, desaparecido! Vale. Vamos a intentar pasar sin morir. Vale, puerta con cuidado. Y ya tenemos el camino desbloqueado. Y ya podemos continuar, chicos, por donde nos habíamos quedado. Vamos a ver. Dios, las pedazos de escaleras que hay. No puedo saltar, ¿verdad? No. Vale, toca correr escaleras abajo. Se está cansando este personaje. Se oyen como... como gritos o como un sonido extraño, como si fuera un viento raro, tío. El típico viento que suena cuando va a pasar algo sobrenatural. Hay que bajar un montón de escaleras. Vamos, vamos, no te canses, compañero. Espero que no se rompan de repente y me tiren al suelo. Me ha costado colocar las tablillas en orden porque no lo habéis visto, pero he tenido que cortar un momento. ¡Dios! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo no? ¿Cómo no? Por las escaleras me tiene que perseguir esta cosa. ¡Dios! ¡Corre! 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 ¡Joder! ¡Joder! ¡No! Dios, me va a matar, me va a matar, me va a matar. Vale, vale, por suerte es lento. Por suerte es muy lento. Déjame en paz, porque solo apareces en escaleras. Vale, nos hemos salvado. Dios, Dios, no me esperaba eso. No me esperaba esa mierda. Estamos encima del mensaje que habíamos visto antes. El de Samuel, Samuel. Otro pasillo oscuro. Bien, vamos a ver, vamos a ver. La historia de este juego me está poniendo de los nervios. Me está poniendo muy de los nervios. Esta puerta es metálica. Es como una copia de la parte de arriba, ¿verdad? Es una copia exacta de la parte por la que hemos entrado. Pero como que está sumida en la destrucción. ¿Qué es eso? Vale, no sé si lo veis bien, pero eso es un jodido cuerpo colgado. No lo podéis ver bien, pero... sí, 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 lo podéis ver de puta madre. O sea, podéis deducirlo igual que yo. Ahí está la cabeza. Hay alguien colgado ahí fuera. Es como un patio de pruebas o algo así. Puerta cerrada. Puerta cerrada. Puerta cerrada de nuevo. Dios, 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 Dios. Vamos a ver qué hay por aquí. Esto es como un patio súper extraño. Es como una... no sé, no sé, no sé qué coño es esto. ¿Algún objeto por aquí? Nada. Nada, vamos al otro lado. ¡Hostia! Vale, vale, vale. ¿Qué cojones es esto? ¡Oh, no me jodas! ¡Se ha acabado, tío! ¡No, no puede ser! ¡No, el desarrollador de juego dijo mensaje aquí en la pared! Ya predecía yo que iba a durar poquito lo que nos quedaba, pero no pensé que tampoco. Vamos a ver. Gracias por haber jugado. Esta es una versión temprana del juego. La versión final va a incluir... nuevos entornos, nuevos enemigos y un montón de arreglos de bugs. Puedes mantenerte al tanto de este proyecto siguiéndome en Twitter, suscribiéndote a mi canal de YouTube o viendo mi página en IndieDB. Vale, gente, os voy a dejar los enlaces al creador del juego para que le sigáis, ya que se ha currado este juego por su cuenta. Que menos que seguirle por allí y todo eso. Y bueno, pues aquí nos pone todo lo que... las texturas, de dónde ha sacado y bueno, los créditos, ¿vale? Y mola, tío. Mola como ha incluido esto en el juego, o sea, es genial. Pues nada, gente, espero que os haya gustado este vídeo, que lo hayáis pasado bien, la verdad. Que, bueno, hemos descubierto ahí el truquillo de las pinturas. Y sé que no ha sido un vídeo muy largo, ya que no hemos podido seguir más, ya que el juego literalmente no da para más. Pero os prometo que ya estoy en contacto con el desarrollador. Y cualquier nueva versión que saque, cualquier actualización nueva que añada algo, yo lo voy a traer aquí el primero, ¿vale? Me lo va a avisar y yo lo voy a descargar para que lo podamos jugar. Y bueno, para que veáis más o menos cómo continúa este juego, porque me gusta este proyecto. Espero que os haya gustado el vídeo, dejad un like, compartidlo si queréis más vídeos de SCP en este canal. Y por mi parte, nada más. Pasad un buen día, una buena tarde y una buena noche. Y nos vemos, chao.